rumbling. We picked this time to fall in love. Yeah, it's pretty bad timing. Buenas noches. Vamos a meternos y a reflexionar y a analizar tres de las más importantes películas de Woody Allen, lo que significa decir tres de las más importantes películas norteamericanas producidas en el siglo XX y una de ellas en el XXI. Es el Woody Allen que apuesta a la reflexión más profunda y a sus obsesiones, que aparecen también en sus películas llamadas cómicas. La principal obsesión que va a unir a estas tres películas de Allen es Dios. Dios ve nuestros actos. Si Dios ve nuestros actos, entonces la vida tiene un sentido que está regido, manejado, validado, fundamentado por una moral que surge desde esa mirada que nos mira y que por esa mirada nosotros hacemos actos morales, porque sabemos que esa es la mirada de un ser superior que nos pide ser buenos, ser honorables y amar al prójimo tanto como a nosotros mismos y tanto como a él. La mirada de Dios es el tema fundamental de una de las más grandes películas de Woody Allen, que es Crímenes y Pecados. Curiosamente, o deliberadamente, por supuesto, trata sobre un oftalmólogo, es decir, alguien que se ocupa de los ojos de los otros. Este oftalmólogo, que lo hace en un gran papel Martin Landau, de niño, es un judío, y de niño, en la mesa de sus padres, su padre le había dicho: todo lo que hagas, Dios lo va a ver. Y él, en una convención que inaugura, dice que seguramente esa frase premonitoria de su padre lo impulsó a elegir la profesión de oftalmólogo. En uno de los pasajes de la película, su padre va a decir: entre la verdad y Dios, elijo a Dios. Y Yuda, el personaje de Landau, constantemente va a sentir la presencia de ese padre que le dijo: Dios te mira. Pero pese a que Dios lo mira y pese a que esa sentencia pesa sobre él, él está dispuesto, sin embargo, a cometer un acto atroz, ligado con toda posible, desligado de toda posible moralidad, porque es el acto justamente de quitar lo más sagrado que Dios ha enseñado al hombre que debe respetarse y que es la vida del otro. El personaje de Yuda es una enorme complejidad y está en paralelo con un hombre muy religioso, rabino, que él sí cree en Dios, él sí cree que la mirada de Dios está sobre él
y que su vida debe ser regida en base al sentimiento que esa mirada le da. Dios me mira, yo debo ser bueno, porque si Dios me mira es que Dios va a hacer justicia y que Dios me va a juzgar, porque Dios existe, Dios es bueno, Dios es la verdad y yo debo actuar en base a eso. Vamos a ver las escenas de esta gran película. That the new ophthalmology wing has become a reality is not just a tribute to me, but to a spirit of community, generosity, of mutual caring, and answered prayers. Now, it's funny I use the term answered prayers. You see, I'm a man of science. I've always been a skeptic, but I was raised quite religiously. And while I challenged it, even as a child, some of that feeling must have stuck with me. I remember my father telling me, the eyes of God are on us always. The eyes of God. You know, it's funny. Our entire adult lives, you and I have been having this same conversation in one form or another. Yes, I know. It's a fundamental difference in the way we view the world. You see it as harsh and empty of values and pitiless. And I couldn't go on living if I didn't feel with all my heart a moral structure. Now, the unique thing that happened to the early Israelites was that they conceived a God that cares. He cares, but at the same time, he also demands that you behave morally. But here comes the paradox. What's one of the first things that God asks? That God asks Abraham to sacrifice his only son, his beloved son, to him. In other words, in spite of millennia of efforts, we have not succeeded to create a really and entirely loving image of God. Hay un personaje que es el profesor Levy, y sobre el que Woody Allen está haciendo, el personaje de Woody Allen está haciendo un documental. Él es un documentalista. El profesor Levy está basado en la figura de una de las figuras más trágicas de la historia del pensamiento, que es el escritor, filósofo Primo Levi, que sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz y luego escribió dos libros fundamentales que son leídos por todos los estudiosos del Holocausto, que son Si esto es un hombre, Primo Levi, Si esto es un hombre, y Los hundidos y los salvados. Con respecto al problema de Dios, Primo Levi había llegado y expuso una conclusión definitiva. Existe Auschwitz, no existe Dios. No es casual que Allen, y a mí, les juro, me sorprendió enormemente porque habla de un enorme conocimiento por parte de Allen del tema, haber elegido al profesor Levy, como Levy, ¿no?, como lo llama la película, porque justamente es Primo Levy quien ha sido uno de los hombres que más ha reflexionado sobre el dolor, sobre el sufrimiento, y después vamos a ver cuál es el final que tiene este personaje. Entre tanto, lo que se desarrolla fundamentalmente es la historia de Yuda, la del oftalmólogo, la de Martin Landau, que tiene un amante, que hace Angelica Houston, que lo comienza a chantajear. Lo comienza a chantajear muy duramente y este hombre decide librarse de ella. Este hombre moral, este hombre respetable, este hombre que da conferencias ante auditorios que lo respetan, decide librarse de ella, pero claro, no se atreve a hacerlo por él mismo. Por lo tanto, llama a un hermano que tiene, y el hermano tiene conexiones con la mafia. Y le pide al hermano, no directamente, ¿no?, dando muchos rodeos, en realidad es el hermano el que lo exige, le exige la definición de que le pida lo que le va a pedir, que es lo que vamos a ver a continuación. How the hell can I forget about it? I'm fighting for my life. This woman's going to destroy everything I've built. That's what I'm saying, Judah. If the woman won't listen to reason, then you go on to the next step. But it's deeper than just Miriam now. Meaning financial improprieties.
No. Maybe I... Maybe I did make some questionable moves. Only you would know that, Judith. I don't anymore, Ben. Sometimes it's worse than jail. It's a human life. Yes! Really? No. Okay, thank you. What's wrong? Professor Levy committed suicide. Esta ha sido calificada como una de las películas más bergmanianas de Allen, con lo cual yo estoy en total desacuerdo. No hay películas bergmanianas de Allen, solo hay películas de Allen. Si bien Allen tiene obsesiones que coinciden con las de Bergman y con las de todos nosotros, por otro lado, como es, por supuesto, el silencio de Dios, la ausencia de Dios, la ética, hay una ética en un mundo sin Dios, etcétera, etcétera. Yo creo que Allen es un cineasta francamente superior a Bergman, y sus películas, al menos a mí, me agradan mucho más porque acude a menos símbolos y a más acciones. No necesitamos ver al caballero jugando con la muerte al ajedrez, sino que la muerte está presente en acciones, ¿no? En acciones dramáticas. La muerte está realmente dramatizada en personajes totalmente creíbles y cotidianos. El caso tenemos aquí es que el amante de Yuda, que es un hombre exitoso y que no puede detenerse en la vida porque este hombre persigue el éxito, tiene una familia, no puede ser interrumpido por una cosa lateral que tuvo como un amante, pero ocurre que este amante también va a denunciar negocios turbios que ha hecho Yuda. O sea que nos vamos dando cuenta que Yuda no solo le ha sido infiel a su familia, sino que ha ejercido de un modo turbio su actividad. O sea que esta mujer, alguien se la tiene que quitar de encima. Y le pide a su hermano, acepta lo que su hermano le dice, su hermano dice, mira, no te preocupes, nosotros la eliminamos. Y vos te olvidás, y a otra historia. Pero ahí es donde tiene una conversación con el personaje de el rabino, y que nosotros la vamos a analizar en el próximo blog. Sombras y niebla es una película en la cual Allen toma toda la estética del expresionismo alemán. Estas cosas se le han reprochado, pero es totalmente estúpido que se le reprochen, porque si él quiere hacer una película en base a la estética del expresionismo alemán y la hace tan bien y tiene una luz tan formidable, que es incluso, yo diría, superior a algunas películas del expresionismo alemán, tiene todo el derecho de hacerlo. Y fundamentalmente si la película tiene un tema kafkiano. El tema fundamental de la literatura de Kafka es que todos podemos ser culpables en cualquier momento, porque el pequeño hombre de Kafka, que es el que va a ser Woody Allen en esta película, es un hombre que no sabe lo que pasa, que de pronto se encuentra acusado, culpable, pero no sabe de qué es culpable, porque eso es precisamente el poder, según el esquema kafkiano, que uno de pronto es culpable y no sabe de qué es culpable, pero sabe que está siendo acusado y culpado. La película presenta a un asesino que anda suelto en la niebla, y uno de los cadáveres que analiza el forense, que hace Donald Pleasence, se lo exhibe a Kleinman, que es el personaje de Aaron, el personaje kafkiano, y hablan de Dios nuevamente. Y Kleinman, Allen, le pregunta, pero no ha quedado nada de él, de este cadáver que están viendo ahí, no ha quedado nada de él, se ha ido todo, ya no queda nada, no hay algo en él, digamos, se está refiriendo a una chispa divina, un alma. Y el otro le pregunta, ¿usted está hablando del alma, de Dios? Y corre la sábana, no se ve el cadáver, pero la corre, y se supone que Kleinman ve el cadáver, y el otro le pregunta, ¿usted cree que puede haber aquí una chispa divina?
Vamos a ver estas notables escenas. My interest in all this murder business is entirely scientific. I'm sure. I'm determined to use this opportunity to find out something definitive about the nature of evil. Why is the killer the way he is? Sometimes certain impulses that can drive an insane man to murder inspire others to highly creative ends. Once I have him here, on this table, dismembered and scrutinized in minute detail, then I shall know the answer with certainty to questions that now I can only speculate on. Yeah, but it's not possible that under the microscope there's something that you could never see. What are you implying? A spiritual element? A soul that lives on after we're dead? A god. Ask him if there's anything else. Your problem is you don't believe in anything. Oh, spoken by a true whore who believes only in cash. Oh, better false gods than no god at all. Hmm? Here's a thoughtful-looking man. What are your views on divine matters? Excuse me, me? I'm asking you if you believe in God. It's incredible. It's the third time tonight somebody asked me that exact same question. You know, I would love to. Believe me, I know I would be much happier. Yeah, but you can't. I can't, no. It's just, you know... You doubt his existence and you can't make the leap of faith necessary. Listen, I can't make the leap of faith necessary to believe in my own existence. Here's your drink, Lyman. Yeah, that's fine. That's tricky. You keep making jokes until the moment comes and you've really got to face death. Lo que le muestra el forense a Kleinman, que significa en alemán hombre pequeño, que es justamente el hombre pequeño de kafkiano, ¿no? Kafka era un hombre pequeño, terriblemente angustiado por una imagen que tenía del poder, que provenía también de una relación de gran sometimiento que tenía Kafka con su padre, y que está expresado en un texto notable que es la carta al padre. Kleinman ve el cadáver que le muestra el forense, Donald Pleasence, y tienen dos actitudes distintas. Una es la totalmente materialista del forense que le muestra el cadáver. Y le dice, ¿usted ve aquí alguna chispa divina? Chispa divina incluso es un concepto de Meister Eckhart, uno de los más grandes teólogos medievales alemanes. O sea que Allen sabe los materiales, los conoce los materiales con que trabaja. ¿Usted ve en esto alguna chispa divina? Y el otro se queda helado porque es muy difícil ver en un cadáver alguna chispa divina, el alma, Dios. Lo que se ve es el cadáver. Luego hay un tema que se trata, que lo tratan John Cusack y John Malkovich. Ustedes observen los actores a los que recurre Allen, porque todos se mueren por trabajar con él, que es la diferencia entre el amor y la lujuria. Es una diferencia. El amor es un acto espiritual, un acto por el cual realmente alguien da algo al otro o se entrega al otro. Y la lujuria es un deseo de posesión del cuerpo del otro. Un deseo de posesión, podríamos decir, carnal, sensitivo del cuerpo del otro. El amor es un proceso mucho más complejo en el cual lo que está en juego son los sentimientos. Y no hay un acto de posesión, ¿no? Yo voy a tomar tu cuerpo, sino más bien yo voy a entregarte mi amor. Esa sería la diferencia entre el amor y la lujuria, que por algo Allen la marca muy claramente, y la marcamos nosotros porque después lo vamos a ver presente, esta temática la vamos a ver presente en otra película que vamos a analizar. Ahora vamos a ver las escenas. I never do it with whores. You start out with a burning desire and then you end up the next day with a burning sensation, if you know what I mean. Yes, but this one was so irresistible. Sweet and innocent. But under the sheets, tigress. They have violent, screaming, passionate jungle cat. You mean a good actress? No, she swore not. No, you're very young, my friend.
very naive. She dug her nails into my back. I'm sure. And then she yelled, "Don't stop, don't stop." Yes. And stuck her tongue inside my mouth and wiggled it around. I'm sure it was well worth the $20. 20? Paid her 700. Yeah, sure. Tell me another one. I'm afraid you've never made love with a sword swallower. I beg your pardon. She claims she never took money before. And if she was acting, she should win a prize. It's true that I put on a heroic performance, if I do say so myself. She brought out the stallion in me. And when she said she loved it, I believe she was sincere. I think she's got a lover who doesn't service her too well, you know? Some poor clown. But I showed her what a good one felt like. What's wrong? You look incredulous. I swear, the dirtier I got, the more she screamed. I gave her the best time she's had in years. And I believe she loved it. Not that I have any further urge for her. You know, difference between love and lust, I guess. Why is he putting my name on a list? You've been warned twice. What is this list? Might I just ask if I have a donation to make? The poor box is in the front. You know, this doesn't fit in the poor box. This is... Kleiman. You want me to take you in? No. I've $650. $650? Yes, don't worry, it's not stolen. He thinks it's stolen. Where did you get it? It's not, I assure you, my friend said that I should donate. Where did your friend get it? I don't think that we have to pry excessively. We humbly accept this token from the faithful. And I think that we know how to show gratitude when someone performs an act of charity. La visión que tiene Allen, kafkiana, tiene mucho que ver con el concepto de lista. Ustedes saben que un estado totalitario es el estado que hace listas de aquellos que son culpables. En las novelas de Kafka sobre este tema, sobre todo El proceso, y en otro texto menor pero monumental que se llama La colonia penitenciaria, la lista, el estar en la lista es el ser culpable para el Estado, para el poder. Incluso el comienzo del proceso es más o menos así, lo voy a decir de memoria, pero es más o menos así. Una mañana Joseph K. fue detenido sin saber el motivo, la causa por la cual lo era. Es decir, el Estado hace listas y nadie sabe si es inocente o culpable. Esto es el terror del Estado. El Estado infunde terror cuando los ciudadanos no saben si son inocentes o son culpables. En este sentido, Kafka, con su narrativa, se anticipó a todo posible terrorismo, a toda dictadura que hubiera en el futuro, que radica precisamente en esto, en hacer listas de culpables y en que aquellos ciudadanos que viven bajo la égida de ese Estado totalitario nunca saben en qué momento van a ser tomados por esa autoridad sombría como culpables o van a seguir viviendo en tanto inocentes, también no saben hasta cuándo. En el próximo bloque vamos a redondear algunas ideas de crímenes y pecados que quedaron un poco en el aire, hay que redondearlas y vamos a entrar en Match Point. Ya vamos. Volvemos a Crímenes y Pecados. Una de las tragedias más grandes del siglo XX fue que Primo Levi, que había escrito estos libros que mostré sobre los campos de concentración y sobre todo el de Auschwitz, ya había pasado por el horror, ya había escrito sobre el horror. Nadie esperaba lo que ocurrió, pero Primo Levi se tiró por una escalera, por el hueco de una escalera, y se suicidó. Fue un suicidio terriblemente doloroso, porque todos esperaban que al haber escrito con tanta sabiduría, tanta serenidad, tan poco odio sobre la terrible experiencia que había tenido, él habría de superarla, pero no, se suicidó. Y también se suicida el Levi
de la película de Woody Allen. Entre tanto, Yuda, Martin Landau, aparece en una fiesta que hay en el final de la película y tiene un diálogo, recostados los dos sentados junto a un piano, con el personaje de Woody Allen. Y el diálogo es fundamental. Recuerden que Yuda había dicho: Dios es un lujo que yo no puedo darme. Y le dice a Allen, a usted, y este diálogo sí es monumental, usted imagine a un personaje que ordenó matar a alguien. Y Allen le dice, bueno, esa persona no podría seguir viviendo porque su conciencia moral lo atormentaría siempre. No, le dice el otro, puede seguir viviendo. ¿Por qué no va a seguir viviendo? Y no porque, le dice Allen, sentiría sobre sí la mirada de Dios, le vuelve a decir. No, pero es que no hay tal mirada. Y bueno, y si no siente la mirada de Dios, le dice, sentiría su propia mirada. No podría vivir con su propia mirada. Y el otro le dice, ah, pero eso es muy dramático, eso es para una película de Hollywood. Y la vida no es eso. Vamos a ver ahora las escenas, ¿eh? Vamos a eso. Then your daughter will make a beautiful bride. No, your daughter. Here's what I would do. I would have him turn himself in. Because then you see, then your story assumes tragic proportions, because in the absence of a god or something, he is forced to assume that responsibility himself. Then you have then you have tragedy. But that's fiction. That's movies. I mean, you see too many movies. I mean, I'm talking about reality. I mean, if you want a happy ending, you should go see a Hollywood movie. We are all faced throughout our lives with agonizing decisions, moral choices. Some are on a grand scale. Most of these choices are on lesser points. But we define ourselves by the choices we have made. We are, in fact, the sum total of our choices. Events unfold so unpredictably, so unfairly. Human happiness does not seem to have been included in the design of creation. It is only we, with our capacity to love, that give meaning to the indifferent universe. And yet, most human beings seem to have the ability to keep trying and even to find joy from simple things like their family, their work, and from the hope that future generations might understand more. Esta película revela su máximo punto de profundidad, de hondura, de reflexividad, superando por completo todos los intentos que había hecho antes Bergman, en el diálogo entre Yuda y Allen, ahí en la fiesta del rabino que da a su hija. El tema es, ¿Dios nos mira o Dios no nos mira? Si Dios nos mira, existe una moral y hay actos que no podemos cometer. Si Dios no nos mira, todo está permitido. Aquí también hay una influencia muy profunda de Dostoyevsky en Allen, ¿no? El todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido, dice Iván Karamazov en Los Hermanos Karamazov. Y justamente Yuda le dice a Allen, bueno, pero usted me está diciendo que ese personaje viviría atormentado porque sentiría el castigo de Dios. Y eso, no, le dice Allen, también está la mirada de uno mismo. Vale. Y eso le da tragicidad a la historia, dice. No, bueno, pero eso es Hollywood, le dice. Eso es una película, y se va muy feliz este hombre. Entre tanto, el que hablaba de la mirada de Dios, el rabino, lo vemos ciego. O sea, Dios está ciego, porque ese rabino representa en la película a Dios, el que mira con la mirada de Dios, o aquel
a través del cual Dios mira, el rabino. Y él, ese rabino, se ha vuelto ciego. Es decir, este es un mundo ciego para Dios. Esta película es, como ustedes ven, monumental. Y ahora la dejamos. Da para mucho más, pero vamos a ver otra, que como todas las de Allen, dan para mucho más. Match Point es una película que Allen hace en Inglaterra, lo que comienza quizás una especie de alejamiento de Estados Unidos, pero habrá que ver si eso permanece. Y también es el inicio de la nueva musa, digamos, de Allen, que es la joven Scarlett Johansson, una chica de mucha sensualidad y muy bien trabajada en esta película por Allen. El tema de esta película es la impunidad. El tema de esta película también es la ausencia de Dios, y en un mundo en el cual Dios no está presente, no hay castigo. No hay castigo. Y entonces, lo que hace el personaje principal, que es una especie de profesor de tenis, arribista, que quiere entrar en una familia, se enamora de una chica que hace Scarlett Johansson. Finalmente, tienen unas relaciones muy, muy carnales, así, muy, muy, muy sexuales, muy intensas, y ella se va, y él la reencuentra, intenta sacarle el teléfono, quiere seguir con ella, hasta que por fin ella le dice que está embarazada, pero él logró casarse con la hija del tipo de la aristocracia inglesa, que tiene muchísimo dinero, y él es un eminente trepador. O sea que cuando la otra, la amante, le viene con un problema de embarazo, el tipo está en problemas. Vamos a ver esos problemas viendo las escenas de la película. Say your phone number. What do you think it is? It's boring. Just say your phone number. Chris. Please. Say your phone number. It's the whole modern art. 020-7946-0996. I'll call you. Bye. What unbelievable bad luck. Christ, I can't get my wife pregnant no matter how hard I try, and the minute you're unprotected, I knock you up. Well, it's because you love me and you don't love her. Is that your interpretation? It's a child conceived out of genuine passion, not as part of some fertility project. It's crazy. I can see no real future with this other woman, and I have a very comfortable life with my wife. Yeah, but if you don't love her... I'm not saying I don't love her. Just not in the way I feel about this other woman. Right. Maybe it's finally the difference between love and lust. Sophocles said, to never have been born may be the greatest boon of all. Prepare to pay the price, Chris. Your actions were clumsy, full of holes, almost like someone begging to be found out. It would be fitting if I were apprehended and punished. At least there would be some small sign of justice, some small measure of hope for the possibility of meaning. Cuando ella le dice que está embarazada, este muchacho realmente está en problemas. Ahora, a diferencia de Yuda, este toma la cuestión en sus propias manos. Entonces agarra una escopeta tremenda de caza con sus dos caños, le pone las balas totalmente adecuadas como para reventar a una persona, va y mata a la vecina de su amante y la mata a ella después. Luego, en un problema de conciencia, se le aparecen las dos en una escena típica de Woody Allen, de estas de fantasías de la conciencia, en la cual los personajes que están luchando dentro de la conciencia moral de uno se corporalizan, y aparece, y Scarlett le dice que cometió demasiados errores, que lo van a descubrir, y él dice que no lo van a descubrir, y en realidad lo que le da gran impunidad es que ya pertenece a una familia de alto rango. Y la otra mujer, la vieja, le reprocha que la mató a ella, la mujer de mediana edad, porque, y ella no tenía nada que ver. Y también le dice que al matar a Scarlett, mató al hijo que iba a traer al mundo.
Y él dice que no es aconsejable traer un hijo a este mundo. Y termina la película con una fiesta porque nace el hijo de este personaje que mató a su amante y mató a la vecina de ella, y están todos felices, brindan, ha llegado un niño, y Allen ahí comete un desliz porque lo muestra un poco atormentado a este personaje, pero el tipo sigue adelante. O sea, en este mundo no hay Dios, y como no hay Dios y no hay mirada de Dios, la impunidad moral es la que impera. Y este es un mensaje muy pesimista que el cómico Allen nos deja para todos nosotros. En el próximo bloque vamos a nuestro habitual editorial, que a veces sale bien, a veces mal, a veces mejor, a veces no tanto. Las tres películas que vimos en el programa de hoy, Crímenes y Pecados, Sombras y Nieblas, Match Point, tratan una de las obsesiones recurrentes en la filmografía de Allen, que es el tema de Dios. Ahora, es el tema de Dios en el nivel individual. Las películas de Allen, tanto como las de Bergman, son películas que tratan acerca de las existencias individuales. Raramente Allen incurre en temas sociales. Por ejemplo, lo social está presente en La Rosa Púrpura del Cairo, que es una película que pasa en plena depresión después del 29, del crack de Wall Street, y en la cual la protagonista se refugia en la magia del cine para huir del ámbito de pobreza que la rodea. Pero el tema no es el ámbito de pobreza, sino la magia del cine que le permite huir de ese ámbito agobiante. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un uso político de Dios en nuestros días que Allen no lo ha tematizado y que sería interesante reflexionar sobre él. Yo diría que en estos momentos, lejos de una ausencia de Dios, hay un exceso de Dios. Porque si nosotros pensamos en los fundamentalistas coránicos, en todo, digamos, el fundamentalismo del terrorismo islámico, es un exceso de Dios. Es decir, es por Alá y por Mahoma, que es su profeta, que se cometen las cosas que se accionan o se cometen o se llevan adelante las cosas que se llevan adelante. Es decir, si un tipo estrella un avión contra las Torres Gemelas y muere él mismo en ese atentado, lo hace porque tiene una fe desmedida. Es decir, ahí hay un exceso de Dios. Esa fe desmedida es la fe en que hay un mundo que Alá le tiene prometido y al que él va a acceder luego de su muerte. También, por otro lado, en la administración Bush, que lleva la guerra contra terrorista, hay un exceso de Dios. La administración Bush no solamente cree en Dios, sino que cree que representa a Dios en la Tierra. Hay una frase que lanza Bush en uno de sus discursos que dice: Dios no es neutral. Entonces, cuando establece algo así como el eje del mal, es porque él representa el bien. Y si representa el bien, es porque está representando la figura de Dios dentro de la Tierra. Y los valores esenciales de Dios son la justicia, la verdad, la belleza, que son las grandes ideas también de la filosofía platónica. Pero una frase como la de Bush, Dios no es neutral, no solamente es una frase en la cual el presidente de los Estados Unidos manifiesta que cree en Dios, sino que cree además que Dios está con él, que no es neutral, sino que está de su lado. Con lo cual está agraviando a Dios, porque Dios no puede estar con nadie. Dios, porque es Dios, justamente es el Dios de todos. Dios es el Dios de todos, justamente porque es neutral, porque quiere a todas sus criaturas por igual. Es decir, hay una profunda contradicción en esto que dice Bush. Hay una profunda contradicción en todos aquellos que dicen Dios está con nosotros y no con ellos, y ellos son los infieles. No, si hay un Dios, es un Dios del amor. Y si hay un Dios del amor, ese Dios ama a todas las criaturas humanas. Y aquí volvemos al tema del individualismo que aparece en Bergman y aparece en Allen muy, muy marcadamente. De lo que ellos hablan justamente es de ese Dios del amor que puede llevar a la verdad y a establecer la justicia entre los hombres. Es ese Dios
al cual ellos echan de menos, al Dios que mira nuestras acciones, que juzga nuestras acciones, y al Dios al cual debemos tener presente en nuestras acciones. Porque si Dios es amor, como efectivamente es el mensaje que sobre todo trae en el Nuevo Testamento la figura crística, la figura de Jesús, si Dios es amor, tenemos que amar a nuestro prójimo y no asesinarlo, no engañarlo, no torturarlo. Pero ocurre que lo que sienten los personajes de Allen es que Dios es silencio. Hay cierta vez el Papa dijo que los hombres estaban sordos ante Dios. O sea que aquí dio este Papa tan original, Ratzinger, dio otro enfoque. Es decir, no es que Dios no habla, sino que son los hombres que no escuchan. Esta es otra posibilidad que, digamos, lo salva a Dios. Dios está hablando, pero nosotros no estamos escuchando. Pero lo que más bien los hombres están sintiendo y lo que sienten las criaturas existenciales de Allen es que están solos en la Tierra, que están solos, es que no hay una instancia trascendente a la cual referirse, y al estar solos no hay una moral que pueda fundarse. O sí, la moral puede fundarse únicamente entonces en los hombres. Es el hombre el que puede fundar una moral. Por eso en el diálogo final entre Yuda y el personaje que hace Allen, Allen le dice, pero está la mirada de uno, uno se mira a sí mismo, uno se juzga a sí mismo. Y ahí es donde el otro le contesta, bueno, pero eso es una película. Yo no creo en un Dios que me pueda juzgar. En consecuencia, me creo impune y no me voy a atormentar por el crimen que cometí. Y tampoco creo que sea yo, que sea mi mirada condenatoria la que me lleve a sufrir, porque mi mirada no es condenatoria, mi mirada me absuelve. Y es así como entonces queda consagrada la impunidad en un mundo sin Dios y en un mundo sin siquiera una moral humana que pueda llevar a los hombres a no cometer atrocidades. Bueno, este ha sido nuestro programa sobre Woody Allen, un cineasta profundo, complejo, y ojalá haya salido bien. El domingo a las 23 horas nos vemos de nuevo y chao. The man who said I'd rather be lucky than good saw deeply into life. Oh my God, it's huge. We're gonna get lost in here. Yeah, look at you, man. Good to see you. Yeah, it looks like you're doing all right for yourself, aren't you? I got married. Very nice. Family's got nothing but money. He saw me across the room and he honed in on me like a guided missile. Chris? There you are. Just say you're a father, please. We never seem to find peace. You know it's been over a week since we made love. Chloe, and B. You're gonna do very well for yourself. Unless you blow it. And how am I going to blow it? I don't think this was a good idea. You shouldn't have followed me here. Do you feel guilty? Do you? Are you having an affair? Of course I'm not. Don't be silly. You don't have the nerve to do it, I'll do it. So you're threatening me? If I don't do what you say, you're gonna go to my wife. Keeps calling. You have to protect me. My family, my marriage is at stake. You're lying to me. You're a liar! You can learn to push the guilt under the rug and go on. Otherwise, it overwhelms you. Still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. Time goes by. Alegria em mim.
South American Way. Ai, 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 e o que traz no seu tabuleiro? Vende pra ioiô, vende pra iaiá, em South American Way. E vende vatapa, e vende caruru, e vende mungunzá, e vende umbu. Seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta iai, belenguendês. Ai, 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 é o canto do pregoneiro, que com sua harmonia traz alegria em South American Way. Ai, 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 ai.